Cada día y todos los días, los pasajeros que hacen el recorrido de México a Veracruz contemplan extrañados al detenerse el tren en la pintoresca estación de Rinconada la rara visión de esta joven mujer de grandes ojos claros, cuya historia nadie conoce y acerca de la cual la imaginación popular ha comenzado a bordar las más fantásticas leyendas. Esta muchacha extraviada se acerca con ansiedad a las ventanillas de cada tren que cruza con la obsesión de encontrar a alguien que nunca llega. Extraño, pero cierto. La conseja empezó a circular poco después de aquel accidente del tren de Veracruz, cuando el carro observatorio se precipitó al vacío y sepultó en el abismo el misterio del criminal atentado que la policía no ha logrado descifrar a pesar de todos sus esfuerzos. Escuche usted todos los días a la misma hora este interesante programa. Extraño, pero cierto. Buenos días, doctor. Buenos días, Lucía. Tenemos 10 minutos para llegar a la clínica. No voy a operar. Avisa al doctor Silva que opere él solo. ¿Por qué? ¿Qué tienes, Carlos? ¿Te sientes mal? No, no es eso. ¿Recuerda que es un caso de urgencia? Tengo otro caso más urgente en el que nadie puede sustituirme. ¡Carlos! Voy en busca de Marcela, porque significa para mí mucho más de lo que he podido confesarme a mí mismo. Hay algo, sin embargo, que nos ha separado siempre. Tal vez la diferencia de edades, quizás la relación de maestro a discípula. Siento que es mi deber ayudarla. Pero no es solamente un sentido profesional el que me impulsa. Hay algo mucho más profundo que me lleva a su lado. Han pasado muchos días, y sin embargo parece que fue ayer cuando estuve cerca de ella la última vez. Recuerdo muy bien aquella tarde, en la escuela de medicina durante la clase de criminología. El criminal nato, de acuerdo con las teorías de Lombroso, no solo está dotado de una inteligencia superior, sino que sus mismos sentimientos, el amor, los afectos familiares, y sus ideas de la lealtad y de la justicia pueden ser casi normales. Dante decía con razón, cuando la fuerza del razonamiento se agrega a la perversidad y al poder, es imposible resistirla. Por otra parte, es muy difícil descubrir los rasgos que caracterizan al criminal nato, a menos que se haya aplicado durante mucho tiempo los datos de la antropología fisionómica en la vida usual, entre los huéspedes de las celdas y de las crujías. Según eso, nadie podría aventurarse a asegurar que en este momento no se encuentra oculto entre nosotros un criminal en potencia, un verdadero criminal nato. Y no sabríamos decir si es usted, usted, usted. O tal vez yo mismo. En la próxima clase veremos los otros tipos de criminales de la clasificación lombrosiana. El criminal loco. El criminal por costumbre adquirida. El criminal por ocasión. El criminal por pasión. Por hoy hemos terminado.
Marcela. Diga usted, maestro. Quisiera saber si estará usted esta tarde en su casa. Sí, maestro. ¿Por qué? Quiero decirle algo que tiene una gran importancia para mí. Usted sabe, maestro, que siempre me ha dado mucho gusto que vaya a verme. Entonces, ¿esta tarde a las 5? Sí, maestro. A las 5. Aquella tarde llegué puntual a la cita en casa de Marcela. Ella estaba encantadora. Me pareció más mujer, más atractiva que la colegiala que veía casi a diario. El incidente de esa tarde estuvo a punto de fijar mi destino. Pero no fue así. Buenas tardes, Marcela. Maestro, estaba esperándolo. ¿Lo interrumpo? Veo que está usted ocupada. No, nada de eso. Estaba tratando de ver cómo funciona este grabador de sonido que me acaba de regalar mi tío. Así. Es facilísimo. Lo que más me cautiva de este aparato es que puede uno conservar como recuerdo la voz de las personas que quiere y que estima. ¿Quiere usted ser el primero en grabar algo? ¿Yo? No sé qué decir. No se me ocurre nada. Cualquier cosa, lo que usted quiera. Mejor será que lea algo. Un poema de Villaurrutia, por ejemplo. Dichoso amor el nuestro, que nada y nadie nombra. Prisionero olvidado sin luz y sin testigo. Amor secreto que transforma en miel la sombra. Como la florescencia, la cárcel del higo. Qué bien dice usted estos versos. Cuando yo los leí, no supe apreciarlos tanto como ahora. Es que el amor, Marcela, nos hace dar un valor distinto a todas las cosas. ¿Usted ha estado enamorado alguna vez? ¿No se lo está diciendo el nuevo significado que encuentra en estos versos? Es verdad. Porque los sentidos del enamorado descubren y absorben lo que antes pasaba inadvertido. Esa es la embriaguez, la magia del amor. Maestro, yo tenía que decirle algo. Me da pena no haberlo hecho antes. ¿Cómo te va, Fea? Buenas tardes, maestro. Ya le habré dicho a Marcela que nos casamos dentro de unos días. Precisamente me lo iba a decir en este momento. ¿Para qué me hablabas, Marcela? Nada. ¿Cómo está usted, doctor? Hace mucho que no teníamos el gusto de verlo por aquí. Muy a pesar mío, don Gustavo. Ya sabe que los médicos no somos dueños de nuestro tiempo. Ahora soy yo el que no dispongo de mi tiempo. Ya tenía bastante con el viaje repentino a Europa. Luego, se les ocurre a estos jóvenes casarse antes de mi viaje. Va usted a dispensarme que no me quede a hacerle compañía. No tenga cuidado, don Gustavo. Ya sabe que le deseo un feliz viaje. Muchas gracias. Con permiso. Y tú, acuérdate que debes salir mañana para Rinconada. ¿Cómo? Se va usted. Allá es donde vamos a casarnos. La abuelita de Marcela no puede subir a la altura de la Ciudad de México. Por el corazón, ¿sabe usted? Y ella quiere que Marcela se ponga el vestido de novia que usó su mamá, que en paz descanse. Una vez que se lo arreglen, iremos don Gustavo y yo. Después don Gustavo emprenderá su viaje a Europa. Perdón, señorita.
Dígame, Germán. Están ahí dos señores que quieren hablar con el señor Julio. ¿Conmigo? Voy a ver de qué se trata. No faltaba más. Hágalos pasar, Germán. Está bien, señorita. Pero no se preocupe por mí. Pensaba irme en este momento. ¿Tan pronto, maestro? Tengo algo urgente que hacer en la clínica. La acompaño. Estoy muy apenada, maestro. Todo ha sido tan precipitado. Hubiera querido decírselo yo misma. Pero todo se decidió de la noche a la mañana a causa del viaje de mi tío. Siento no haberlo sabido antes. Adiós, Marcela. Maestro. Sea muy feliz. Marcela. No me conoces. No te acuerdas de mí. No tengas miedo, Marcela. Soy tu maestro, el doctor de la Vega. No me recuerdas, Marcela. Soy la abuela de Marcela. Ya oí que usted era su maestro. Sí, señora. Siéntese, por favor. Ya estará usted enterado de nuestra desgracia. Solo a media, señora. No esperaba encontrar a Marcela en ese estado. Fue la impresión que le hizo ese horrible accidente. Salió de aquí llena de alegría a esperar a su novio. Estaba listo para la boda. Y casi ante sus ojos ocurrió la desgracia. ¿Fue ese el momento en que perdió la razón? Sí, doctor.
cuando regresó, ya no era la misma Marcela. No me reconoció. Había olvidado todo. Y dígame, señora, ¿no le quedó grabada alguna idea fija? ¿Una manía? ¿Alguna obsesión? Desde entonces, lo único que le preocupa es correr a la estación cada vez que oye llegar un tren. Quizá con la esperanza de encontrar al que ya nunca vendrá. Y siempre regresa con la misma desilusión, con la misma tristeza que está acabando con ella, que la está matando. Sí. Comprendo. Créame, señora, que yo haré todo lo que esté en mis manos para aliviarlo. Que Dios le ayude, doctor. Él es sin duda quien nos lo envía. Véndeme tus nardos. Son para la iglesia, señor. Puedes cortar otros. Toma. Son para ti. Te gustan, ¿verdad? ¿Te recuerdan? ¿Algún lugar? ¿Una persona? ¿Un nombre? ¿Un ramo de novia, tal vez? Tú ibas a casarte con Julio. ¿Recuerdas a Julio? ¿Julio? Sí. Tu novio. Julio. ¿Tú eres Julio? No. Yo soy Carlos. El doctor Carlos de la Vega. Tu maestro. Carlos. Julio. No te dicen nada esos nombres. Entonces, ¿a quién esperas en esos trenes? A él. ¿Y qué recuerdas de él? Su voz. Dichoso amor el nuestro, que nada y nadie nombra. Sigue, Marcela. Después, me dijo fea. Y me besó. Marcela.
Solórzano. Doctor Gustavo Sobolka. ¿Cómo sigue su enferma, doctor de la Vega? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con el inspector Romero de la Procuraduría de Justicia. Bien. He venido porque tengo la seguridad de que el accidente que causó estas víctimas fue intencional. Y que por lo tanto ha habido un móvil. ¿Y es, según usted? El doctor Sobolka llevaba a su país importantes documentos que han desaparecido. Pero también había de por medio una muchacha bonita. Un novio que ha muerto al venir a casarse. Y un tercero en discordia que comete el crimen pasional. ¿No es así? Así podría ser. ¡Marcela! ¡Marcela! ¿Por qué has tardado tanto? Te he esperado todo el tiempo. Tanto tiempo. Y es así como la confusión se produjo en la conciencia de Marcela. El amor tanto tiempo esperado por ella fue adquiriendo cuerpo a través de diversas imágenes. Los nardos que yo le di. El vestido de novia cuidadosamente guardado en el armario. La llegada del tren en el momento mismo en que ella se miraba en el agua. Todo condujo a hacerla creer cuando me vio aparecer entre la bruma que yo era el hombre a quien ella amaba. ¿Así es que ella cree ahora que usted es Julio? No. Julio ha desaparecido por completo de su mente. Marcela ahora me quiere a mí. Y cree además que siempre me ha querido. Solo que para ella, yo tampoco soy Carlos. Soy el hombre a quien ella esperaba. Es la sustitución que en psicoanálisis se llama la transferencia. ¿Y eso qué significa? Es un gran paso para su curación, señora. Por lo pronto cesará esa obsesión que está minando su organismo. Ya no habrá más la angustia del espera inútil repetida una y muchas veces al día todos los días. Bendito sea Dios. Además, a partir de hoy, su razón funcionará lógica y normalmente. Solo tendremos que luchar su amnesia, su falta de memoria. ¿Cree usted que puede llegar a recobrarla completamente? Sí. Es muy probable. ¿Y cómo va a relacionar con su pasado
todo lo que ha vivido desde el día del accidente y todo lo que va a vivir todavía antes de aliviarse. De pronto no quedará en su memoria más huella de esta época que la que puede dejar un sueño. Después, la realidad misma la obligará a ir conectando los hechos con sus antecedentes verdaderos. Comprendo. Comprendo. Solo que para el paso que nos falta dar, será necesario llevar a Marcela a México, internarla en una clínica y someterla a los tratamientos de la ciencia moderna. Haga lo que sea necesario, doctor. Yo tengo fe en usted y la pongo por completo en sus manos. Gracias, señora. ¿Por qué lloras, Marcela? Porque te he encontrado. De pronto sentí un miedo horrible de volver a perderte. No tengas miedo. Eso ya no puede suceder. Júrame que nunca volverás a dejarme sola. Te lo juro, Marcela. ¿Quieres hablar conmigo? Prometiste no volver a abandonarme. Aquí es donde vas a aliviarte, Marcela. Anoche me dejaste entre toda esa gente que no conozco, abandonada en este lugar frío y triste. Será cuestión de unos días. No estoy enferma. Cuando no estás a mi lado es cuando me siento mal. No voy a estar ni un momento más. Quédame contigo. Me tratan como a una loca. Ya no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No volverán a tratarte así. Ahora estaré todo el tiempo a tu lado. Pero debes tener confianza en mí. Hacer todo lo que yo te diga. Sí. Sí, yo quiero hacer todo lo que tú me digas. Pero no quiero estar sola. Porque siento que no voy a volver a verte. Voy a llevarla a mi casa, maestro. Me parece muy bien. Y cuando esté más tranquila, la vuelves a traer para someterla al tratamiento que habíamos convenido. ¿Ya has oído la decisión que he tomado? Sí. Tú también vendrás con nosotros. ¿Quieres decir a instalarme en tu casa? Sí. Tendrás que vivir ahí para atender a Marcela. Prepara todo lo que sea necesario. Nos iremos tan pronto como estés lista. Vamos, Marcela. Voy a llevarte de aquí. Pare aquí, Luis. Tú sigue a casa, Lucía. Nosotros iremos caminando. Será bien un poco de ahí. ¿Es esa casa lo que miras? Sí. ¿Por qué la miras con tanta atención? ¿No te recuerda algo?
No. Ese escudo, esas ventanas, esos árboles, ¿no te recuerdan a alguien que vivió ahí? ¿Hombre o mujer? Mujer, tal vez. No. No me recuerda nada. ¿Por qué? No tiene importancia. Vámonos a casa. La señorita Marcela, acompañada por el doctor de la Vega, acaba de estar unos momentos enfrente de la casa. Hablaron algo que no pude oír. Luego se alejaron. Sí, señor. Lo tendré a usted al tanto. Para servir al señor. Que querías hablar conmigo. Sí. Siéntate, Marcela. Aquí no será como en la clínica. Ya verás cómo no hay nada de qué inquietarse. Por lo pronto solo conversaremos como dos buenos amigos. Pero tienes que hacer un gran esfuerzo. Poner toda tu voluntad para que podamos tener éxito. Marcela. Tu idioma materno es el italiano. Me gustaría mucho oírtelo hablar. Dime lo primero que te venga a la imaginación. No sé qué dirte. La sola cosa que me viene en mente, la sai. Ti amo. Pero qué extraño. ¿Cómo no me había acordado antes de que este es mi idioma? Lucía. Dame mi cuaderno de notas. La enferma bajará dentro de un momento. Gracias. Lucía. Dime. Acércate. Quiero decirte algo. ¿A mí? Sí. A ti. A ti que durante tantos años has sido todo, casi todo para mí. Enfermera de confianza, secretaria, confidente. Y casi una hermana. Sí, Lucía. Tienes razón, casi una hermana. ¿Y qué es lo que tienes que decirme? Su
Supongo que te habrás dado cuenta de la nueva situación que se ha creado en esta casa. Si lo que quieres conocer es mi opinión, te diré que me parece una locura haber traído a esa muchacha aquí. No sé qué es lo que quieres decir. ¿Pero es que crees acaso que no me doy cuenta de que estás enamorado de ella? ¿De que lo has estado siempre? ¿Enamorado y ciego como un adolescente? Tú sabes muy bien que para mí el sentido de responsabilidad profesional está por encima de cualquier otro sentimiento. Lo sé, perdóname. Es mi instinto de mujer el que me dice que estás jugando con fuego. Pero tienes razón. No debo juzgarte. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que me des toda tu ayuda para curar a esa muchacha. ¿Tienes algunas instrucciones concretas que darme? Sí. Quiero que evites hablar delante de ella de los asuntos relacionados con la Facultad de Medicina. De todo aquello que pueda recordarle el ambiente en que vivió antes de que perdiera la memoria. Yo soy el único que debe graduar esos recuerdos. Un choque demasiado violento podría ser adverso y hasta producirle la locura. En otras palabras, ¿quieres que te ayude para que Marcela siga creyendo que tú eres el hombre que ella amaba? Ya dije cuál es en mi concepto el procedimiento adecuado por ahora. ¿Descansaste? No. ¿No trataste de dormir como te dije? No. Pensé mucho. ¿En qué? En ti. ¿Qué haces? Recordar. Recordar que me gusta la música y bailar. Feliz soy cerca de ti. ¿Por qué nunca habíamos bailado juntos? ¿No te gusta bailar conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Nada. Mira qué linda noche. Así la podrás ver mejor. ¿Sabes que le tengo miedo a la oscuridad cuando me quedo sola? Por las noches tardo en dormir y a veces pienso si al despertar me hubiera olvidado de ti como he olvidado todo mi pasado. Sería terrible. Dime, Marcela, y cuando por fin logras dormirte, ¿no sueñas? ¿Nunca has tenido un sueño que te haya impresionado, que recuerdes claramente? Tuve un sueño de lo más extraño. Cuéntamelo. Cuéntamelo sin interrupción, como te venga a la memoria. Es inútil insistir.
Ya ves que no logro recordar nada. Me esfuerzo, pero no puedo. Tú crees que me falta voluntad, pero no es eso. Yo quiero saber. Saber quién soy, cuál ha sido mi vida, pero no lo consigo. Tú que conoces mi pasado, ¿por qué no me lo dices todo en lugar de imponerme estas torturas? Porque si yo te lo dijera, sería como si te contara la vida de otra persona, de un ser extraño. Lo que importa es que seas tú misma la que sienta revivir tu pasado como algo que forma parte inseparable de tu ser. Entonces, si tú quieres... Es preciso. Soñé. Era un edificio muy grande, con un patio enorme, con arcos alrededor. No había nadie. Yo estaba sola en medio del patio. Sigue. Ya habías empezado. Era un patio muy raro. Yo tenía miedo. ¿Qué pasó después? Poco a poco, empezaron a salir por las puertas hombres jóvenes que tenían libros en las manos. Y cada vez eran más y más. Muchos, miles. Y me cercaban, me cercaban. Yo sentía una angustia como si me asfixiara. Continúa. Entonces supe que yo había ido a buscar a un hombre. Les veía las caras a uno y a otro, pero ninguno era él. De pronto una voz detrás de mí me gritó. ¡Soy yo, Marcela! ¡Yo soy! Yo me volví rápidamente, pero me sentí desesperada porque no era él. ¡No era él! ¿Quién era Marcela? ¿Quién era ese hombre? No puedo. ¿Quién era? Era uno de tantos, como todos los otros. ¿Y qué pasó después? Oh, ya no recuerdo nada. Tienes que hacer un esfuerzo. El sueño no pudo haber acabado ahí. De repente un hombre... Otro hombre, distinto de los demás, se abrió paso entre ellos. Llegó hasta mí y apuntó al que había hablado antes y a uno más. Y dijo, puede ser usted o usted o yo mismo. ¿Y ese otro hombre? ¿Quién era? No lo sé. No lo conocía. ¿Pero cómo era? ¿Le viste la cara? No, no podría describirla. Dijiste que era distinto a los demás. ¿Por qué era distinto? Yo sabía que era distinto, pero no sé por qué. Si lo sabes, dilo. No sé, no sé. Tienes que decírmelo. Oh, déjame, yo no puedo más. Déjame. Marcela. Mírame bien. Mírame despacio. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué importa quién era? Si lo único que importa es que te quiero. Me declaro vencido, doctor. No puedo curarla. ¿Pero cómo? Te has ocupado con éxito de casos mucho más difíciles. No es eso, maestro. Usted sabe lo que ha sido mi vida. Alejado de toda alegría, de toda satisfacción sentimental. ¿Y eso qué tiene que ver?
Estoy enamorado de Marcela. Lo he estado durante mucho tiempo antes de que ella enfermara. Pero era un amor callado, sin esperanza. Me parece que empiezo a comprender. Y lo que ahora resulta más terrible para mí es saber que cuento con el amor de la primera, tal vez de la única mujer que he querido, y ser yo mismo quien, para devolverle la salud, tenga que destruir ese amor. Nuestra profesión suele imponernos a veces esa clase de sacrificio. Pero no nos queda más remedio que aceptarlos o claudicar. Sí. Sé que es forzoso curarla. Pero cuando me impuse a hacerlo, no sospeché que caería en este abismo. Porque nunca pude prever que en su extravío Marcela hiciera de mí el objeto de una pasión. De un amor que solo busca entregarse. ¿Y qué es lo que piensas hacer entonces? Ponerla en sus manos, doctor Silva. Irme de la ciudad. Porque no puedo quedarme unos pasos de ella sabiendo que sufre, que tal vez me llama. ¿Y a dónde has pensado irte? A mi casa de campo. Cuando quieras puedes enviarme a Marcela. Mañana Lucía la traerá aquí. Adiós, maestro. ¿Por qué has venido? Te he preguntado que por qué has venido. ¿No comprendes que quiero estar solo? ¿Que debo estar solo? ¿Que me obsesionas? Es necesario que te vayas ahora mismo. Perdóname. Cuando supe por Lucía lo que has decidido hacer conmigo, no protesté siquiera. Ni voy a protestar tampoco ahora. No imaginas todo lo que he hecho para saber dónde estabas. Y solo vine porque necesitaba ver lo que te rodea lejos de mí. Estos muros. Esta chimenea.
esos libros, esos muebles. Así, aunque yo esté lejos y sola, podré estar aquí contigo a cada instante. Ahora que ya lo has visto todo, vete. No quiero que permanezcas un solo minuto más aquí. ¿Me oyes? ¡Vete ya! Marcela. Perdóname, pero es que... ¡Marcela! ¡Espera! ¡Marcela! No te quedes con los zapatos mojados. Voy a buscar algo para secarte los pies, que puede hacerte daño. Estás temblando de frío. Voy a darte un coñac. No me dejes sola ahora. Solo un momento. Para encender la lámpara. No, ahora no. Deja que me acostumbre un poco a la oscuridad. Quedaste profundamente dormida. No dormía, pensaba. ¿En qué? En que me ha parecido ver una sombra en tu mirada. Como si en medio de toda esta dicha algo te impidiera vivirla totalmente. Porque siento que esta dicha es demasiado para mí. Que tal vez no tenga derecho a ella. No pienses así. Piensa solamente que soy tuya.
A veces he pensado que no puede haber otra mujer más feliz que yo. Porque yo soy una mujer sin recuerdos. Más bien con un solo recuerdo. Y eres tú. El doctor no está. Abra, Francisco. Buenas tardes. Ya se le dijo a usted que el doctor no está. Por eso vengo. Porque tal vez podría hablar con la señorita Marcela. La señorita Marcela tampoco está. Entonces, permítame usted esperarla. El doctor y la señorita Marcela están fuera de la ciudad. ¿Es usted pariente del doctor? No. Yo vine aquí para ayudarle en el tratamiento de una enferma. Pero como esa enferma se ha ido... Por eso me vuelvo a la clínica donde trabajo. ¿Eso quiere decir que la señorita Marcela está completamente restablecida? No estoy autorizada para dar esa clase de explicaciones. Y menos a personas desconocidas. Perdone. Soy un inspector de la Procuraduría. Y sería conveniente que siga contestando a mis preguntas. Contestaré todo lo que pueda. Usted me ha dicho... que el doctor y la señorita Marcela están fuera de la ciudad. ¿Podría decirme en dónde? No. Le aseguro que no lo sé. No tiene importancia. Lo que yo necesito que usted me diga de un modo preciso... es si el doctor de la Vega está retrasando deliberadamente la curación de la enferma. ¿No tiene usted derecho a hacer una insinuación semejante... tratándose del doctor de la Vega? Yo no insinúo nada. Solamente pregunto... Pero me alegra la afirmación que usted ha hecho, porque coincide con la opinión que tengo del doctor de la Vega. No veo claramente el objeto de su visita. Estoy tratando ya no de investigar un crimen, sino de evitar otro. ¿Un crimen? La señorita Marcela está amenazada de muerte. ¿Cómo? ¿Por quién? Mi oficio es hacer preguntas, no contestarlas. Sea dueña de su voluntad. Es un grave impedimento, lo mismo para la ley que para la iglesia. Ella sin duda te quiere con toda su voluntad de ahora. Pero ¿y la de antes? Eso es lo que me atormenta. Lo que yo mismo me he preguntado tantas veces. Pediré a Dios que te ilumine. Para que le devuelvas la memoria. Gracias, padre. ¿Qué te sucede? ¿Por qué saliste así de la iglesia? Sentí frío, angustia. Como si antes hubiera vivido este día.
¿Qué te dijo el padre? Tendremos que esperar, Marcela. Miedo de ese tren. No hagas esfuerzo. Voy a llevarte a casa. Francisco, llama a la señora Lucía. Ahora descansará. Y mañana temprano podremos regresar.
Sinceramente, nunca pensé que un hombre como tú pudiera caer tan bajo. ¿Qué estás diciendo? Un hombre de tu cultura, de tu posición, haberse rebajado hasta el punto en que tú lo has hecho. Tu conducta es indigna del último de los médicos y hasta del último de los hombres. ¡Cállate! No voy a tolerar que me hables en esa forma. Si te estoy diciendo todo esto, es porque te estimo demasiado para no tratar de salvarte. ¿Salvarme? Todas las cosas tienen un límite. Y cuando se traspasa ese límite, no puede menos que sobrevenir el desastre. ¿Qué es de lo que yo trato de salvarte? Tú quieres salvarme del amor, de la felicidad que por primera vez he encontrado. Piensa que está de por medio tu prestigio, tu nombre. Tienes sin cuidado mi nombre. Y aunque agradezco tu solicitud, quiero que sepas de una vez por todas que en medio del infierno que ha sido mi vida, una infancia en orfandad, una juventud angustiosa, una madurez seca y sin ternura, he encontrado en el amor de Marcela este paraíso y voy a vivirlo hasta el fin, contra todo y contra todos. ¿Incluso contra ti mismo? ¿Por qué contra mí mismo? Porque eres, porque has sido siempre un hombre de conciencia. ¿Qué quieres decir con eso? Que no vas a poder vivir hasta el fin. Un amor que tú sabes que es prestado. Un paraíso que tú sabes que has robado. Es necesario que volvamos a México. Tienes que ir a la clínica. Para que te curen. Para que recuperes la memoria. Para que puedas ver claramente en tu pasado y decidir por ti misma de tu presente y de tu porvenir. Yo venía para pedirte precisamente lo contrario. Que no intentes devolverme la memoria. No quiero saber nada de mi pasado. Esta tarde, cuando me desmayé en el campo, fue porque tuve la sensación de que estaba a punto de recordarlo todo. Me invadió una angustia terrible de perderte. Tú llenas toda mi vida. Y mientras tú estés junto a mí, no me importa saber otra cosa. Sin embargo, tú misma al entrever en un relámpago tu pasado, has tenido miedo, porque sientes que nuestro amor puede no ser una verdad en tu vida, sino una mentira. Y sobre una mentira no hay amor que pueda vivir. Por eso es preciso que yo te devuelva la verdad. Es nuestro amor y no la verdad lo único que importa. Dime que sí. ¿Qué es lo único que importa? Aunque te parezca extraño verme aquí después de lo de anoche, he decidido quedarme cerca de ti, porque sé que vas a necesitarme. Tenías razón, Lucía. Tú siempre has tenido la razón. ¿A qué te refieres? A lo que dijiste anoche. Olvídalo.
A pesar mío, dije palabras que nunca debí decirte. Olvídalas y perdóname, Carlos. Vengo a llevar a Marcela a la clínica. No quiero retrasar un solo instante más esta restitución. Voy ahora mismo a ver al doctor Silva. Espera. El doctor Silva está aquí. En la biblioteca. Quiere hablar contigo. Maestro. Supe por Lucía que regresarías hoy. Precisamente en este momento iba yo a verlo porque le debo una explicación. No tienes nada que explicarme. Los hechos son suficientemente claros y se explican por sí solos. Los hechos no siempre se explican por sí solos. Y únicamente por la amistad que usted me ha dispensado es... Es lo único que me interesa, la amistad. El afecto que siempre te he tenido. No puedo continuar llamándote amigo mío. Y el patronato de la clínica no quiere seguir contándote entre sus colaboradores. Eso es todo lo que he venido a decirte. Un momento, doctor. Si he dejado de ser médico de la clínica, eso no quiere decir que Marcela haya dejado de ser una enferma. ¿Puede la clínica aceptar a mi enferma? Marcela puede internarse esta misma tarde a las 6 como mi enferma. Antes puedes ir tú para hacer los trámites que la clínica exige a los médicos que no pertenecen a ella. Carlos, ya es tiempo de que te vayas. Gracias, Lucía. ¿Te vas ya? Ya es la hora. Lo sé. La he estado esperando. También yo, Marcela. ¿No queda ninguna otra solución? Ninguna. Es que no quieres. O no puedes retenerme así. Incompleta. Sin ese pasado que va a interponerse entre nosotros. No, Marcela. No quiero retenerte así. Por eso he escogido este camino. Este juego de azar en el que voy a ganarte o a perderte totalmente. En el que tú vas a encontrarme o a borrarme de tu vida para siempre. Cuando vuelvas a verme, tal vez mi presencia te lo diga todo. Tal vez no te diga nada. Volveremos entonces a ser como dos seres ajenos. Un hombre y una mujer que habiéndose querido, como tú y yo nos hemos querido, cruzaremos por la calle como dos extraños. ¿Acaso como dos amigos? Es como si hubieses quedado ciega y un día recobraras la vista y no supieses distinguir con la mirada al hombre que te quiso. Adiós, Marcela. Espera. Un minuto más. Solo un momento para verte por última vez. Para grabarme más hondo tu mirada. Tu voz. Todo lo que amo.
¿Acaso después, cuando deje de estar ciega, como dices, pueda salvar del olvido siquiera este último momento? He dicho a Francisco que lleve mis cosas a la clínica. Voy por mi abrigo para acompañarla. No, no se moleste. Quiero salir de aquí. Completamente sola. Lucía. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No tiene nada que agradecerme. Hice lo que tenía que hacer. Nada más. Ha hecho usted mucho más de lo que cree. Porque sin proponérselo, tal vez, ha formado parte de todo lo que por un tiempo ha sido mío. De todo lo que he querido. Que ahora voy a perder. Es muy doloroso, lo comprendo. Pero piense que si usted va a perder una dicha que ha tenido, hay muchas mujeres que ni siquiera pueden tener el dolor de perder lo que nunca han tenido. De todas las amarguras de la mujer, esa es la más terrible. Entregar la vida a un hombre que no lo sabe, porque no quiere saberlo. Sí, Carlos. Está bien. Descuide, en este momento está saliendo para allá. Sí. Era Carlos. La está esperando. Quiero que sepa que ahora comprendo muchas cosas que antes no comprendía. Adiós, Lucía. Adiós, Marcela.
sola en este momento. No puedo. No puedo matarla así. No fue eso lo convenido. Si no lo haces, nosotros tendremos que eliminarte. Para que tu muerte no sea una farsa. ¡Tía Marcela! ¿Cómo te va, Herman? De la Vega. Le llaman a usted por teléfono. ¿Quién habla? Soy yo, Marcela. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Estoy en mi casa. No sé por qué he venido aquí. Ni sé por qué estoy hablándole a usted ahora. Tal vez porque necesito verlo. Tengo una gran confusión y a momentos me parece no estar despierta. ¿Me escucha usted? La voz. ¿Qué me recuerda esa voz? Dichoso amor el nuestro, que nada y nadie nombra. Prisionero olvidado sin luz y sin testigo. Amor secreto que transforma en miel la sombra. Como la florescencia, la cárcel del higo. Qué bien dice usted estos versos. Cuando yo los leí no supe apreciarlos tanto como ahora. Es que el amor, Marcela,
nos hace dar un valor distinto a todas las cosas. ¿Usted ha estado enamorado alguna vez? No se lo está diciendo el nuevo significado que he encontrado en estos versos. Es verdad. Porque los sentidos del enamorado descubren y absorben lo que antes pasaba inadvertido. Esa es la embriaguez, la magia del amor. Maestro, yo tenía que decirle algo. Me apena no haberlo hecho antes. ¿Cómo te va, Thea? Buenas tardes, maestro. Ya le habrá dicho a Marcela que nos casamos dentro de unos días. Sí. Precisamente me lo iba a decir en este momento. ¿Para qué me hablabas, Marcela? Nada. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo? ¿Se va usted? Allá es donde vamos a casarnos. La abuelita de Marcela no puede subir a la altura de la Ciudad de México. Por el corazón, sabe usted. Y ella quiere que Marcela se ponga el vestido de novia que hizo su mamá, que en paz descanse. Una vez que se lo arreglen, iremos don Gustavo y yo. Después don Gustavo emprenderá su viaje a Europa. Dígame. Está nervioso, señor, si quiero le aplaco de ese orgullo. ¿Conmigo? Voy a ver de qué se trata. No faltaba más. Hágalos pasar, Germán. Bien, señor. Pero es que... Por mí no se preocupe. Pensaba irme en este momento. ¿Tan pronto, maestro? Tengo algo urgente que hacer en la clínica. Acompáñame. ¿Qué sucede? ¿Por qué han venido? Porque no hay tiempo que perder. En este viaje el cónsul va a llevar los documentos. Herman lo vio guardándolos en un portafolio negro. ¿Y cuál es el plan que han pensado? Que te apoderas de esos documentos en el transcurso del viaje. Y hemos decidido que procedas del siguiente modo. Haz que el cónsul se quede en el coche salón después que se hayan ido todos los pasajeros. Y lo invitas a tomar un refresco para mantenerlo hoy el tiempo que sea necesario. No olvides dejar tu saco con todos tus documentos. Es tu coartada para que te crean muerto en el accidente. Luego, con cualquier pretexto, cuidando que nadie pueda verte entrar en el coche dormitor, llegas hasta el gabinete del cónsul y te apoderas del portafolio negro. En ningún momento olvides que es $500,000 lo que van a pagarnos por esos documentos. Dejando cerrado por fuera el coche salón, lo desenganchas del tren como te han enseñado a hacerlo. Sabes dónde permanecerás oculto hasta que nosotros te digamos. ¿Y el dinero cuándo me lo dan? Aquí lo tienes. ¿Cómo te va, Fea? Julio. Comprendo que te espante verme vivo de pronto, sabiendo que había muerto en el accidente. No. Sí. Ya supondrás por qué estoy vivo aún. No supongo nada. Quisieron eliminarme los mismos que asesinaron a tu tío Gustavo. Sí. Y no he tenido más remedio que permanecer oculto todo este tiempo. Mi única preocupación era buscarte, hablarte, huir contigo para salvarte. ¿De qué? También a ti te han sentenciado. ¿A mí? ¿Por qué? Temen que sepas algo. Que tengas alguna prueba y que los denuncies. ¿Qué prueba podría yo tener? No sé. Ninguna, tal vez. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que huyamos de aquí. Que nos vayamos lejos, al extranjero, donde podamos casarnos como lo teníamos decidido. ¿Te acuerdas? Sí. Me acuerdo. Lo dices como si hubieras cambiado de sentimientos. Como si ya no me quisieras.
Dime que aún me quieres. Sí. Te quiero. Repítelo. Quiero estar seguro de que no estás mintiendo. Sí. Te quiero. Te quiero. Y sé que tú me has querido siempre. Si es así, ¿por qué no me has dado un beso? Al ver que todavía vive el hombre que te quiere y que creías muerto. ¡No puedo más! ¡Déjame! ¡Suelta! ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas así? Porque estoy mintiendo y no puedo más. ¿Quieres decir que ya no me quieres? ¿Que quieres a otro? Quiero decir que eres un miserable. Un miserable asesino. ¿Qué estás diciendo? Que tú asesinaste a mi tío Gustavo. Que te pagaron para asesinarlo. ¡Que lo sé todo! También yo lo sé todo. Vine con la idea de salvarte. De salvarnos los dos. De llevarte conmigo. Ya que a pesar de todo, no puedo suprimirte así, fríamente. Porque te quiero todavía. Te quiero con una pasión que yo mismo no puedo definir. Porque es una mezcla de deseo, de celos, de rabia. De no sé qué. Desgraciadamente, llegué un minuto antes de lo que debía haber llegado. Y escuché en ese grabador todo lo que tú oíste también. Fui un estúpido al no pensar que en esta casa de espías había una trampa como esa. ¡No te muevas! No vas a huir de aquí. No grites tampoco. Germán se ha ido. Es un cobarde que no quiso saber cómo voy a suprimirte. Porque ahora comprenderás que a eso he venido. A eliminarte. Tú no me has dejado otro camino. Yo mismo no tengo ya otro camino que pegarme un tiro antes de que ellos me lo den. Menos mal que podemos dejar un testigo de todo esto. Di algo. Que queden grabadas tus últimas palabras. Di que no me odias. Que me quieres. Que siempre me quisiste. Di que te arrepientes de haber sido la amante del doctor de la Vega. ¿Qué estás diciendo? ¿O vas a negarlo? ¿Qué dices? Estoy diciendo mi mayor tortura. El precio increíble al que he pagado mi crimen. Las horas de celos que pasé encerrado entre cuatro paredes. Sabiéndote feliz en aquella casa de campo. En los brazos de otro hombre. Al que no pertenecías. No sé qué mentiras estás diciendo. Ahora ya tengo valor para matarte. Ahora sí siento que puedo hacerlo fríamente. Porque tengo una razón más fuerte de lo que yo mismo creí. Ya no seré siquiera un criminal por ocasión, sino un criminal por pasión. Váyase usted, señorita Marcela.
¿Doctor de la Vega? Ya no dudes de que te quiero. ¿Y desde cuándo me quieres? Desde siempre.